En un momento lagrimé, ¿eh? LTA, Cooker. Mejor momento de Susana para votar en Instagram. ¡Ay, Uno, qué dos o tres, a lindo! ver. Fíjate. Una salamandra. ¿Qué? ¿Una salamandra? ¿La araña no te la come? ¡Ay! ¿Por qué tiene la boca abierta así? No tiene dientes. No, ya sé. Muerde, pero no tiene dientes. No duele. Ah, no duele. Bueno, a ver. Inviertas en el golden, vas a comer, la suspende un bebé. No. Ah. La suspende un bebé. No. Chufa, chufa, cha. Sacaste un tema que decía, ¿y la abuela cómo era? ¿Y la abuela se donó? No me acuerdo. ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver, Marce, ¿cómo es? La abuela Salomé. La abuela, no, la abuela Salomé, la abuela significa la rubia. No, la abuela, no, la abuela. Uno que decía algo de la abuela. Es que ese parece que dice abuela, pero. Ay, no, no me digas que decía la abuela. ¿Qué tal? ¡Es Susana! Bueno, sí. Arroba bendita C9, ahí está nuestro Instagram. Votan y además opinan, dicen, no me gusta tal panelista, sáquenlo, total, ahora dentro de poquito viene diciembre y estamos haciendo el retoque de cada año, ¿no? ¿Qué les parece? No. En la guerra declarada entre Mirtha y Cristina Kirchner, ¿vos de qué lado estás? Nosotros nos tenemos que poner uno de cada. Nos tenemos que poner de un lado. Sí. ¿Qué dicen los políticos según nuestro laboratorio del estudio del lenguaje no verbal? Cuando hacen ¿qué? Así, cuando hacen así, cuando mirá, hacen así. La nariz, la analizamos el debate de anoche con especialistas del lenguaje no gestual. A sí. ver, ¿qué quieren decir? Es muy interesante, ¿eh? Usted dice que bueno. pelotudo. No, está ¿qué buenísimo. Dicen cuando no hablo. Es muy interesante. O sea, estas series y películas. ¿Qué dijo Beto? Muy interesante. Pensaba que los libros y las películas. A vos ya te habían descubierto claro. cuando yo cuando estoy así. Por decir una barbaridad. Una ¿qué está pasando en la casa? ¡No es cierto! Varias veces en la casa de Gran Hermanastro. Todo en un minuto y medio. Si se quedan, nos tienen paciencia, hay algún spot televisivo. ¿Por qué hay que creerle a fulano y por qué creerle a esa cosa? Y estamos de nuevo. Quédate, un minuto. ¡Mire! Era una familia. Como estábamos mis dos hijos y yo parados con el cajón. Y decir, te dicen que no está dentro, eso no es ser hipercrítico, es una persona mala. Yo no soy mala. Y además... Me da mucha vergüenza escuchar a la gente hoy, incluso a colegas, ¿no? Que despedazaron al equipo después de Venezuela y Perú y que hoy dicen que es la octava maravilla del mundo. ¡Cómo va! ¡Cómo va! ¡Cómo va! En mi vida creí que nos íbamos a quedar afuera. ¿Por qué habría de poder de visitante con el eliminado Ecuador? Cuando hace 16 años que no gana la altura de Quito. Y además, quien estaría embarazada en este certamen es Nara Barbie Silencio. Es una muñequita cualquiera, pero la Barbie soy yo. ¿Hay embarazo? No. No, 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 va, que yo sepa, por ahora no. Muere por la cámara, se hizo adicta. Y lo de Me Too. Entonces vení vos para acá. En media hora. En tu vida no hay tiempo para un dolor. Actron Rápida Acción elimina rápidamente los dolores corporales intensos gracias a su cápsula blanda. Actron Rápida Acción. Y para aliviar a tiempo el dolor de cabeza, lo más efectivo es tomar el nuevo Actron Plus en cápsulas blandas con un plus de cafeína. Actron Plus, alivio que no se hace esperar. Si es Bayer, es bueno. Carrefour cumple 35 años y lo festejamos todos los días con una mega promo. Y solo por 24 horas. Este viernes, solo este viernes en nuestros hipermercados, 18 cuotas sin interés en... ¡Hola! ¿Qué tal? Señoras y señores, ¿por qué no lactántricos acá? Estamos para hacerlo divertirse en la mente de mi familia, haremos lo imposible para que la pasen un kilo y dos pancitos. Pero la margen, señores, con el movimiento se demuestra andando, pues. ¡Arriba! Acá estamos para cumplir los deseos del televidente, de los amigos de cada noche. Sí. Hacela mostrar el cartel de emergencia San Magliti como si fuera la señorita que está entre Ram y Ram, el Abo, ay, el, sí, me el boxeo encanta. Internacional. Hacé de cuenta que hay cuatro zonas, ¿no? Acá, ahí una, está, qué importante es tener dos, un servicio de salud.
Que se ajuste al yo tengo que poner nena. Voz de anunciante de box. Que se ajuste a lo que necesitamos. Desde 8 pesos con 30 por día. Emergencia le da a las mamás. Te pesó, ¿no? Ya llega un momento que. A las mamás le brinda un pediatra todo el año para cuidar a los chicos, día y noche, por supuesto. A los abuelos, a los mayores, para que, aunque no tengan obra social, estén cubiertos con especialistas y puedan pedir turnos en pocos días. Más de 2.000 especialistas buenísimos en cartilla. Más, hasta un 50% de descuento en farmacias, odontólogos, cartilla médica y otros especialistas que no podría contarte ahora porque estaría el programa entero. Marito, por favor. Aprovechá la promo de emergencias. Un chico con el abono gratis cada dos mayores. Acordate, 0810-998-8300. Emergencias. Somos parte de tu vida. Emergencia. La salud es lo primero. ¿Te gustó? Me encantó la foto. ¿Qué está pasando en la casa? No se están llevando bien, como era previsible, ¿no? No, mucho ego. Apareció un pebete de salame y queso. Y hubo trompada. Va a haber para todos. Pero bueno, vamos a meternos a la casa, por supuesto. Otra vez, sola otra vez, te amaneces, te enloqueces. No, no, ese no me gusta cómo sale. Suena muy bajo. Vamos con este. Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verte más así. Él no se merece Polaco. Tu amor. Polaco, ¿puedes bajar un poquito que estoy hablando de algo muy, muy importante con Panam? Gracias. Un poquito más alto. Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verte más así. Él no se merece Polaco. Tu amor. Polaco, yo baja un cambio, papá. Pero, loco, pero estoy diciendo loco. Que baja un cambio, loco. Para ¿Para qué te pasa, chabón? Estoy tratando de cantar, ensayar y no gusta, se me... ¿Qué no me gusta? Andate a otro lado. Andate a otro lado, loco, si no te molesta. Karen, ¿qué le picó? ¿El bicho del capricho? ¿Qué bicho del capricho? No sé, ¿qué te crees que sos? ¿Garante la casa, loco? ¡Para un poco, chabón! ¿Estás celoso? ¿Celoso de qué? ¿De vos? ¿De qué? Pero tomátela. Está de los pelos, con peluca, está de la... Yo me voy a la mierda, lo voy a cagar. ¿Celoso de vos? Pero por favor, yo... Pará, ponete. Yo me voy. No, no quiero estar más acá. Ya estoy podrido, está encerrado. No, no quiero saber nada. Tomátela. ¿Por qué se fue así? No sé por qué se fue así. No, la verdad no lo entiendo. No entiendo. Yo me voy porque quiero. No porque vos me lo decís. Actuar de cuarta y el termo es mío. ¿Por qué no te haces una novela con tu papá? ¿Qué te crees que es ella? Karina Zampini. Pero estábamos tomando. Mira, bueno, hermanastro, está todo bien con vos, ¿eh? Todo más que bien. Pero yo me quiero ir de acá. No aguanto más. Con vos está todo re piola. Pero yo me quiero ir. No aguanto más. ¿Sí? No aguanto más. No sé si vieron todo el amueblado de plástico que era lo que había. Bueno, es otro polaco. El polaco original está enamorado de Silvina Luna, ¿no? Sí, absolutamente. Este se conforma con una media luna. La Panam de la casa es insoportable, porque si me querés te amo, doro. Tengo celo, ¿cómo canta? Tengo celos, estoy de los pelos, con peluca, estoy de la nuca. Cantando esta canción. Es mi preferida, obvio. No, la cosa está terrible. Yo le dije que había conflicto. Callado. Bueno, ¿qué es esto? Otra cartonera de cámara. Nosotros necesitamos gente nueva. Sí, pero que se vayan rotando. Porque cuando Moria, y ya viste, no estén los de móviles y demás, porque se retiró y se retira a su casa de parque en el lugar. ¿De quién vamos a vivir? Claro. Así que necesitamos valores nuevos. Agarramos este, por lo que sea. La tele nuestra de cada día sigue amontonando a los pavotes personajes con pocas luces que una vez instalados como garrapatas en el medio, no hacen otra cosa que alimentar su presencia con improbables historietas. Tal es el caso de esta chirusa cortesía del Bailando. Véala en acción, doña. Mire cómo gana terreno en la pantalla. Hola, Horacio Bajani. Me encantas. Te quiero conocer. Estamos hablando de una mujer. Sí, una participante muy polémica de este certamen. Hola, Susana. Sí, muy querida y muy odiada. Ella tenía que hoy a la mañana hacer algo conmigo. Habíamos decidido hacer una actividad juntas, salir a un lugar. El tema es que no atendió el teléfono, después me llama y me cuenta que estaba descompuesta, que estaba mal. Empiezo a preguntarle qué pasó, bueno, empiezo a indagar un poco más y ahí me cuenta de esto, de no sabe si está o no embarazada. Estoy asustado. Quien estaría embarazada en este certamen es Nara Barbie
Silencio. Es una muñequita cualquiera, pero la Barbie soy yo. ¿Hay embarazo? No. No, 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 va, que yo sepa, por ahora no. Muere por la cámara, se hizo adicta. Estuve descompuesta, estuve con vómitos, eso. ¡Balala! ¿Algún otro síntoma? Tengo el culo lleno de preguntas. Dolor de cabeza, dolor de nuca, del cuerpo. ¿Mareo? Dejen a laburar, manga de coquimones. No me levanté, capaz que sí, pero por haber dormido tanto. Coquimón. Quien estaría embarazada en este certamen es Nara Barbie Silencio. Todo puede ser, pero no creo, no creo que sea. Me da el tapa de water. ¿Te tentó hacerte un test de embarazo? ¿Te lo hiciste? No. ¡Impacto! Ahora está saliendo, ahí sale entonces la prima de Emperador. Está embarazada, es un milagro. Qué regalito de cumpleaños para Cristian. A ver, Leita viene con el Evatex. Tengo el Evatex, Rex en la mano. No, viene para acá. ¿Qué ve más? A ver, que lo evalúe la doctora, por favor. Podría ser positiva. No te quepa la menor duda. Los cálculos darían a la posibilidad de pensar en el padre. Y en este caso, lo primero que se nos viene, digamos, es el polaco. Deja de llorar, deja de sufrir. Ya no puedo verte más así. Él no se merece tu amor. ¡Come plomo! Vos compartiste el día que él volvió de viaje y que estaba en crisis. No, por favor. No. Yo no estuve con él, así que no puede ser. No, para nada. Voy a mostrártelo primero a vos. Lo vemos las tres juntas. Y después lo voy a mostrar a la cámara para que se vea claramente cuál es el resultado. Sí. Si esta cámara lo puede tomar, el resultado es negativo. ¡No! Mi amor, pasame el positivo. Todo muy bien. Positivo. Está todo muy bien o todo como el orto. Matías Ale, sos un gil de mierda. Una vez descartado el polaco de la lista de posibles padres de la supuesta criatura en camino, los siguientes nombres comenzaron a sucederse sin descanso. Mire, doña, nosotros seguimos la lista hasta el número 20-25. Después paramos porque se nos hizo la hora de comer. ¿Qué demás? ¿Y con Fran? ¿Con Fran Delgado? Digamos. Hace mucho que no hablo con Fran. Hola, ¿sí está Félix? No, estoy triste. ¿Santiago en algún momento pasó algo? Hablándonos sin parasonar, boluda. No, Santiago no. Quiero ver al bebé. La chica, ya te digo que la chica tiene pasta. El manual del cartonero, regla 1, sí. Mirar el cubo del entrevistador. Si es un canal de aire, hay que estirarlo. Por lo cual, si a vos te preguntan, ¿estás enamorada de Nacho Guano? No puede ser un sí o no rotundo porque el móvil se puede terminar. Hay que estirarlo, hay que estar en pantalla. Por lo cual, no, va. Va. No, déjamelo pensar. Mira, yo en este momento estoy pensando en mi carrera. La chica arranca negando absolutamente un embarazo. Cuando ve el cubo y ve el solcito de Canal 3, dice. Se le ocurre. Ver, no, digamos, una infinidad de cosas igual, para decir. No, igual algo está pasando en el bailando. El otro un poquito día descompuesta estoy. A veces vomito. Sí. Estoy ahí a que tengo triste. Pero a veces no. Igual que a veces se pone de moda una noticia. Ahora era la descomposición. Hace unos días que se viene descomponiendo todo el mundo. Nancy Paso no pudo bailar. Lourdes Sánchez también descompuesta. Ahora Barbie dice, ¿qué está pasando en el bailando? Se van descomponiendo todas. Igual vos encabezaste la nota diciendo que, bueno, había que reemplazar mediáticamente a Moria Casán. Con todo respeto, esta chica necesita un poco más de vocabulario. Dale tiempo, querida. Vos la viste a Moria cuando recién la descubrió Carlos Appetit. Era una chica, bueno, viste. Adjetivos, calificativos, que tenga colecciones más completas. Habló la representante de la Real Academia Española. Pero vos la viste a Moria dando un móvil, la cantidad están preguntando de frases algo concreto, que tira. No puede empezar a hablar de un montón de cosas. Habló Chino Zorrilla. Bueno, una tiene ya... Disculpame que me ponga nombre. El cartoneo con algo tan sensible como un embarazo, a mí no me gusta. Ya está de moda. Okay. Pero es como un poquito antiguo. Sí. No, el cartoneo con el embarazo. Sí. Un té de embarazo más, un té de embarazo menos. Una igual en general la prensa sabe. Vos, de Brito, te van a decir, perdóname, querida, pero estás de 7 semanas, sí. Es varón. Está con la cabecita para abajo, porque sí. tienes hasta las ecografías, sí. 4D, el periodismo. Sí. Y la producción les da Levatest. Mirá lo que tengo acá.
el calzado del año. Se los digo por lo que se está vendiendo. Se llama Finders y la gente ya se está adelantando a lo que va a ser ya furor en verano, ¿no? Porque además ya hay tiempito, mira, tiempito como para usarla. Ni hablar de que es el regalo para mamá el domingo, Día de la Madre, ¿no? Sorprende a mamá con los mejores diseños y regalarle comodidad. Esto es una pluma. Y esto ni hablemos, ¿no? La nueva línea Mood llena de color. Podés comprar toda la colección. Podés ser distribuidor, siempre te digo. Con muchísimo menos que una indemnización, podés convertirte en un distribuidor de Finders. Finders.com.ar. Gurruchaga 950, acá cerca también está toda la línea. Así que no podés no tener tu Finders o regalársela a mamá ahora en poquitos días. Hacele caso a Beto. Sumá la marca a tu comercio o convertite en distribuidor. 0810-888-5588 o escribinos a info@finders.com.ar. También podés comprar tu modelo favorito de Finders desde tu casa en www.finders.com.ar. Bueno, un abrazo a Dan Celestino, que es el gestor de esto cada noche, ¿eh? Y siempre nos trae un modelo diferente. Yo, ¿sabes qué hago? Fuera de broma, yo tomo cachamate. Y la verdad que voy variando de sabor. Y sí. De lunes a miércoles que tomo hierbas del litoral con lemongrass. Fin de semana me tomo unas hierbas cuyanas con tomillo. Soy así porque, viste, me voy cambiando. Bueno, ¿vos qué me contás, Marito? Yo también las probé, Beto. Están buenísimas las dos, como no tienen acostumbrados cachamate. El mejor sabor y la mejor calidad y te rinden desde el primero hasta el último mate. A probarlas, cachamate, el sabor del buen mate. Pero sí, anda cambiando así, no se hacen aburridos los mates. Les vamos a contar en un rato. De verdad, yo hice un curso de programación neurolingüística. ¿Vos sabías que si una chica está sentada en un bar? Sí. Sí. Y vos la abordás, Titi. Depende de lo que haga con este pie. ¿Te quiere dar es, o no? Total. ¿Cómo te va? ¿Y si lo mueve, qué pasa? Si lo mueve así, sí, tenés chance. Si te hace así, ¿hace esto? Esto, tómate la mano. ¿Cómo? Sí. Esto es aburrimiento. Tienes razón. Sí. Esto es aburrimiento. Pero querida, vos sabías, mira, te lo voy a decir así. El mejor gesto que puede hacer una mujer en un bar es el vaso así, viste, con el dedito. O la uña entre los dientes, quiere llevarte a la cama allá. ¿En serio? Bueno, de esto vamos a hablar en el próximo bloque, analizando cómo se movieron los políticos en el debate. ¡Oh, eso me gusta! ¡Ay, se revió a Nilita Carrió con el dedo acá! ¡Me pongo a llorar! Pero te das cuenta que ustedes todos lo van a pasar. ¿Cómo sostenían los carteles? ¿Vos sabías que si vas a un bar a abordar a una chica y la chica se cruza de brazos, está cerrando? Ya está, cerrando, es verdad. Te está que... Pero ya, si chico, está tocando los brazos, no. Porque no sé cómo está, lo veo. ¿Qué cosa? ¿Estás de paro vos, querido? No. Estado, chico. Contente. Son de mi confianza. Bueno, un abrazo a Rosendo de los Cojones, Dani Casalnuovo, por la ropa. Quédense en un minuto, en el corte. Nos vamos a mostrar los pies para Instagram. Sí. ¡Uy! A ver, porque nos piden, muestren los pies. Y en un minuto estamos ya sin cortes hasta las 10 de la noche. Un minuto y volvemos. ¡Impacto! Cayó la universidad pública y cayó la educación pública. Vos eras jefe de gabinete en los 90 y Susana decide. Las mujeres nos tocamos mucho el pelo. Se nota también la diferencia entre el gesto de coquetería y el gesto de nerviosismo. Cayó la universidad pública y cayó la educación pública. Si está nervioso. ¡Chao, Chino! El chino elige Schneider. Schneider. Más sabor, más cerveza. Mira, 12 grados, noche fresquita, desapacible. Sí. Por momentos garúa en esta zona. Claro, como no sabíamos bien qué opinaba Cristina porque no hablaba del tema y no daba muchas notas, ahora sí, le devolvió, contestó, dijo qué le parece Mirta Legrand en general y sí, sobre algunos dichos en particular. Sí. Habló con la negra Bernassi. Sí. Vamos a ver qué dijo. Cristina.
Cristina sigue con su gira mediática lo más campante, doña. Esta vez estuvo con la negra Bernassi y aprovechó para devolverle algunas gentilezas a Mirtha Legrand, que como todos sabemos siempre fue muy crítica con la expresidente. Pero esta vez parece que Cristina le tiró a la doña algo que se ve que tiene atragantado en el garguero desde hace un rato largo, ¿viste? ¿Me lo pone, por favor, señor director, en el aire? ¿Qué sentiste cuando las conductoras más importantes de este país, como Susana Jiménez y Mirtha Legrand, no te quisieron recibir? No digas una sola palabra, ¿eh? ¿Qué sentiste cuando te dijeron, no, yo no la quiero entrevistar? Se lavó las manos. Nada, porque en realidad no sucedieron las cosas como dicen. Fíjate esto. ¿Y te hubiera gustado entrevistar a la expresidenta? Me voy a armar un finito porque me voy a lo de Eduardito. ¿A usted le hubiera gustado? No. ¿Por qué? ¿Pero por qué no se van a la mierda? Porque ella es muy hábil para responder. Es una hábil declarante. Y uno queda pagando, entonces ella sale triunfante y uno queda pagando ahí. No. ¿Qué tiene que ver? Ahora, en el caso de... No, de Susana. Bueno, fue lo que se escuchó en los audios, en realidad. Que habían arreglado la y prensa después, tuya. Y después... ¡Presa! ¡Presa! Jamás hubo una oferta de dinero ni negociación. Negociación habrá habido, pero no de plata, ni que las preguntas la tenían que ver, ni que era grabar, ni que grabar nada. ¿Qué parte de esto no entiende? ¿Qué querés que te diga? Tienes más de 70 años, es inmanejable, hermano. Es inmanejable, la habrán operado este día y habrá dicho esto. ¿Qué querés? Toda la buena voluntad y estábamos bastante bien. ¿Querés que te diga? Yo soy el productor del programa y me perdí la nota más importante de mi vida. Eso había sido antes de las PASO y después quedó todo en el aire, nada, porque a mí no me interesaba aparecer... justamente de esa manera. No, con Mirtha no, yo tampoco nunca iría. Yo he ido con Mirtha, es más, nosotros fuimos Con Néstor. Fui antes de que la pasaste fuera. Bien, comiste rico. Fui. Me gustaría. ¿Qué me gusta comer? Trato de comer. Me gusta mucho el puré de calabaza. ¡Qué rico! Fui antes de que Néstor fuera presidente. Cuando yo era senadora nacional, fui varias veces. Después de Néstor, todavía no había asumido, pero ya era presidente. Ahí está, ¡viva Perón! ¡Viva Perón! Después creo que ella fue una vez a Santa Cruz. No, pero después no iría, pero... A ver, no quiero tampoco entrar en polémica. ¿Por qué no iría? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? No digan que lo que yo estoy diciendo es polémico. Cuando se puso en duda, por ejemplo, de que Néstor estaba... En el cajón, me parece, viste, no. La gente, la calle. Uno. Es feo lo que voy a decir, que el cadáver no estaba en el cajón. Otra cosa, que el cajón no era lo suficientemente largo, extenso, como para que cupiera el cuerpo del presidente. Es verdad. Cuando mi madre dice eso es porque era lo que se estaba diciendo y ya se había dicho por radio. Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? Bueno, ya ves, en la calle dice que arreglamos Ecuador, que pusimos plata. Que a Perú le pusimos una, no sé cuántas toneladas de trigo para hacerle 6 goles en el 78. Claro. Y no, por eso uno lo repite por televisión. Yo creo que en el la fondo... Verdad, de la calle, ¿qué? Lo que pasa es que en el fondo las dos tienen razón. Ella se puede ofender perfectamente porque no dejan de estar hablando de su marido que acababa de fallecer. Y Mirtha se hizo eco de lo que se había rumoreado y que además había mencionado en un libro. Porque las dos tienen razón. Porque las dos, una no, se puede ofender. No se repite. Perdón, me parece, o Mirtha después se arrepintió públicamente de haber llegado. Sí, pidió perdón. No. Sí, está bien. No hubiera sido una linda respuesta. ¿Cómo voy? ¿Para qué voy a ir a un lugar en donde no me quieren? O a comer con alguien que no me quiere. Hay que estirarte, tiene televisión, te repito, si no, ¿sabes qué? Bueno, a mí me voy zorro de pronto. Para mí es muy valedero lo que dijo Cristina. Para mí, sí, estuvo suave y es valedero. Ya se pudo haber sentido ofendida por lo que dijo. Yo creo que Mirtha Legrand, si hubiese sido al revés, de hecho, creo que Chiche Helblum había hecho como una parodia en el momento de la muerte de su hijo y ella la ofendió muchísimo. Sí, es verdad. No, de Danielito. Sí. Y estuvo tiempo enojada. Le hizo juicio y todo. Le hizo juicio, estuvo. Después se le pasó con el. Porque el tiempo, viste, como. Pero que... Cristina estuvo muy leve, porque estuvo. No estuvo muy agresiva. Dijo, bueno. Estamos en campaña. No, en campaña, no se van a enojar en No, que pienso que es correcto que le pida disculpas porque es una cuestión súper complicada. Uno puede estar en las antípodas.
a nivel de ideología, claro. Pero no significa que uno pueda ofender en un momento delicado. Ah, con eso no se jode. Mira, antes no usaba la palabra antípodas. Antípodas, lo aprendí de Aniventura. Comparten palabras. Segunda parte. Impacto. Cuando mi madre dice eso es porque era lo que se estaba diciendo y ya se había dicho por radio. Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? Tipo una cosa, no diría la palabra broma, sino como irónicamente con todo lo que estaba pasando. Y Néstor estará en el cajón, ¿viste? Eso se dijo por muchísimos lados. Así que no es una frase de Mirta Legrand. Tuvo la valentía ella de decirlo así. Muy buena. Yo creo que hay cosas que son demasiado fuertes, demasiado malas. Qué feo, cuánto daño que has hecho. Informate bien de las cosas. Porque una cosa es ser duro. Una cosa es ser crítico, hipercrítico. Es que a veces es necesario recurrir al pasado, digamos, para entender el presente. Y lo noto en mi mesa, la gente que no se anima a opinar. Bueno, dice, mira, hacen sonrisitas, pero nadie opina. Yo creo que es una dictadura lo que estamos viviendo. ¿Una dictadura? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Pero ver una familia, como estábamos mis dos hijos y yo, parados con el cajón y decir que dicen que no está dentro, eso no es ser hipercrítico, eso es una persona mala. Y yo no soy mala. A la noche le pregunté a las dos si querían contestarle a Cristina y Susana me dijo: te agradezco la consulta, pero no contesto nada. Absolutamente nada. Muchas gracias, Susana, que no la banca Cristina. Sí, imagínate. Pero Mirta, Mirta sí contesta. ¡Obvio! Eso. Dice, hice un comentario hace años, el tema del cajón, si estaba Néstor o no en el cajón. Y soy una conductora. Me hice eco de ese comentario y lo hice en potencial. Se lava las manos. Y nos recomienda, lean el libro de Reato, salvo que me muera antes. Ahí comenta el mismo rumor. Eso no significa ser mala persona. Es una persona mala. Y yo no soy mala. ¿No, señora expresidente? Ay, te detengo. Ah, es el mensaje que te manda vos para que vos se lo digas a Cristina. Para que te lo diga vos, Cristina. A vos, Cristina. Dice, no, señora expresidente. Y lo doy por terminado. Venga, cosa que no creo. Eso no te quepa la menor duda. Escuchen, escuchen. Quizás el error que admitido por Mirta es que ella no lo debería haber repetido. Y por ahí estoy de acuerdo y me uno a eso que dijo Mirta. Pero nada, la verdad, me parece que es un manotazo la última semana tratando de pintar un personaje del cual disiento bastante. Quiero ver una película de Wes Anderson y comer una hamburguesa de lentejas. No vuelve más el kirchnerismo. No, ¿qué sabés? Bueno, lo sé, porque acá yo estudio, leo, miro. ¿Qué quiero en mi casa? No me asusten por lo que digo. ¡Quiero un Robin ya! ¿Cristina es un cadáver político? Sí. No vuelve más. Corta la bocha. Igual no me quita el sueño que Cristina la quiera o no a Mirta, así que no me importa mucho. ¿Quieres que te diga? No me interesa. Podría haber dicho cosas, no sé, cuando le pasaron a otros con sus hijos y demás, de cosas que tomaron estado público y no. Yo creo que hay cosas que hablan más que de la persona intelectualmente, hablan más de la condición humana de cada uno, ¿no? Por eso no iría. Corta la bocha. La verdad es una pena que no se quieran juntar mano a mano en el tenedor libre de Mirta. ¿Sabés la que recaudaría? Yo pago un cubierto de 5 tenedores con tal de no perdérmelo. Mirá la pregunta que me perdí el día que la entrevisté. Mirta dijo que ustedes no vuelven mal. Lero. ¿Sabés cómo le ponía ahí el dedo? Igual, viste, me sorprende Mirta que no quiere entrevistarla porque ella es muy habilidosa entrevistando. Sí. Porque dice que como que de alguna manera le tiene un poco de miedo también. Daría buena. Es interesante porque dice, ella contesta de tal manera que a mí me hace quedar mal, dice Mirta. Y tiene razón. Pero Mirta porque es bravísima. Técnicamente es difícil de entrevistar. Es dificilísimo. Es de extensa respuesta, larguera, no te permite... Es difícil. Nos pasó a todo lo que la entrevistamos. ¿Vos pensás que Mirta no la interrumpiría? Es la reina de la interrupción. ¿La va a interrumpir? Se torna personal. Pero ya estaría bueno, ¿sabes? A ver, ¿quién de las dos quiere ser más reina?
Claro. Entonces, no, yo te interrumpo a vos porque vos me interrumpiste. Claro, claro. Sería difícil de ver. Sí, yo... Claro, sería un mano a mano complicado. Lo que dudo es que Cristina dice, yo no soy mala. No sé, yo tampoco... Es una expresidenta con todo lo que yo la respeto, ¿viste? Ella... Se lava las manos. Yo no sé sí. si ella... Aparte de mano, porque a Nacho Viale no le quita el sueño a lo que piensa Cristina. A Cristina no le quita el sueño a lo que piensa Nacho Viale, por supuesto. Nacho Viale no le dice, ¿sabe quién es Nacho Viale, Cristina? ¿Por qué la sabe quién es Nacho Viale, Cristina? Cree que es una calle. Bueno, estamos a favor de que esa entrevista se haga. Bien, sí, es imposible, señor. No se va a dar, porque no te da largo el cable de un lado y del otro, la grieta no llega. Cierren esa grieta, totalmente. ¿Estás cansado de la humedad en tu casa? Perder plata, tiempo, que vuelva a salir, tener pintores que rasquetean y pintan después. Placa San Francisco y te evitas todo eso. La solución definitiva a la humedad en un día. El tiempo que tarden en colocarlo, que a veces es mediodía. Hay un modelo para vos, seguro. Un presupuesto para que solicites sin cargo hasta 18 cuotas con Placa San Francisco. Te olvidás de la humedad y entra otro interior. Solucionan tu problema de humedad y decoran tus ambientes. Limpio, fácil y en un solo día. Puedes pintarlas del color que vos quieras. Tienen 10 años de garantía. Elegí tu modelo o haz tu consulta en www.placasanfrancisco.com.ar. Más de 100 franquicias en todo el país. Y ahora también en Uruguay y en Paraguay. Está todo especificado, querido. Si vos estás, haces así. Sí. Está especificado. Que si mirás arriba a la izquierda, sí. Estás haciendo memoria. Si por ejemplo, dicen, ¿cómo era esto? Era, mirá, estábamos en cuarto año de secundario. Así. Estás buscando. Cuando estás chanteando una respuesta, sí. Que no sabes bien la respuesta, mirás arriba a la derecha. Sí, mirá, bueno, eso el producto bruto de la Argentina. No tenés sí, nada. Si mirás abajo a la derecha es otro. Si mirás, está todo especificado. Y hemos utilizado todos estos parámetros para... Científico, esto, 100%. Total, para analizar el debate de los políticos y saber qué dijeron en realidad. Porque no era lo que estaban diciendo con palabras, sino con los gestos. Miren qué interesante. Parece que el debate entre los candidatos a diputados por la ciudad de Buenos Aires dejó mucho más que chicanas, divismo y espamento de Beletunga, doña. Ya que lo que no se dice con la boca, se grita con los ojos, con los brazos, con el ceño. La cosa arrancó pum para arriba con este cruce de acusaciones entre Lilita Carrió y Daniel Filmus, que marcó el tono picantísimo del encuentro. Cayó la universidad pública y cayó la educación pública. Vos eras jefe de gabinete en los 90 de Susana Decide. Las mujeres nos tocamos mucho el pelo. Se nota también la diferencia entre el gesto de coquetería y el gesto de nerviosismo. Cayó la universidad pública y cayó la educación pública. Si está nervioso. La pregunta es, ¿no te sentís responsable de la caída de la paideia y de la civilización en la Argentina? Sí, en primer lugar, es falso, así que no voy a gastar en contestar. Bueno, acá están los dichos de Susana Isidro. Ustedes se pueden repreguntar. Me estamos divirtiendo un poco. Fiesta. Voy a repartir todo el documento que hice cuando vos presentaste la Ley Federal de Educación, que no quisiste discutir porque lo hiciste para ser candidato a intendente de la ciudad. Acá está. Es toda la educación como política central del porvenir, con toda la cuestión de las inmigraciones, de los parias, del contrato social de la humanidad. Está diciéndonos también con las manos lo que está diciendo con las palabras. Hay movimientos enfáticos que subrayan el mensaje, que nos están diciendo cuán importante es lo que dice. ¿Qué demás? Lilita dijo no hace mucho que haya sido derrotado Macri, es la verdad, como un parto. Yo no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieron ganar. ¡Chan, chan! ¿Por qué? En aquel momento decía que claramente era una alegría que se haya derrotado a Macri. ¿Y cómo le explicó a los hijos? Porque ahí es un tema de educación. ¿Cómo le transmitió a los hijos que alguien que usted consideraba que era un corrupto llegó a presidente acompañado por usted? Tengo miedo que termine muy mal esto. Yo he denunciado al padre y no tengo ninguna relación con Macri. No es como ustedes. Por ejemplo, vos eras secretario de Educación de Grosso cuando Macri... El Grosso era empleado de Macri. Tampoco padre. Fui secretario de Educación. A ver, Grosso, o sea, ¿no? Parece que vos nunca fuiste nada. Sí, bueno, ahora va a tener su tiempo para... contesto. Parece que naciste un repollo. Vos estás viejo como yo, querido. Vos viviste. Calma. Yo creo en Dios. DNI 14276-579.
y creo en la redención y creo que va a ser un gran presidente. El presidente es Macri. Las conversaciones con Dios de la doctora Carrió son extrañas, porque hace poco hablaba con Dios para estar con Pino. ¡Están hablando del Faso! Que yo creo que están las antípodas del pensamiento. Un hippie bárbaro. Lo que dice Pino es que están las antípodas del pensamiento. Y al pequeño show de estos dos candidatos dispuestos a hacer malabares con fuego por un voto, se sumaron los distintos duelos de rap jugados por Martín Lustó, Matías Tombolini y Marcelo Ramal. ¿Cuál sería la coherencia política de tu pensamiento para poder llevar adelante tus propuestas en los próximos años? Como te ven, te tratan. Primero, es extraño que digas eso viniendo de un espacio encabezado por Massa que hizo candidaturas testimoniales. Es que yo en mi casa. Y la cosa no termina acá. El modelo de país que vos querés es el que votó, como votó tu bloque en el Congreso Nacional, el pacto con los fondos buitre, la consolidación del impuesto a las ganancias, es decir, ese impuesto que agravó el kirchnerismo. Ya sabemos que bajar la mirada o desviar la mirada puede ser una señal de inseguridad. También cuando él está hablando hay que mirarle atentamente, porque es una señal de respeto y de interés también. Entonces ahí te das cuenta por qué, como dice tu consigna, la plata no alcanza. Con 15 pesos me hago alto guiso. Es bueno que sigas mi campaña de cerca. Fantástico, bueno, te invito a que nos acompañes con tu voto. Bueno. Esto es gracioso. Y puede haber más. La economía que nos dejó el kirchnerismo estaba claramente agotado. Ahí está. Un modelo de crecimiento que funcionó hasta el 2007, tal vez un poco más, y después, a partir de la 125, todo cambió para mal. ¿Por qué decís eso? Me llama la atención que plantees que fue a partir de la 125 porque el jefe de gabinete durante ese tiempo y mucho tiempo más fue el jefe de tu partido. Massa. 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 Y se ve muy rápidamente y durante muy poco tiempo que no tiene ninguna respuesta. Hace un gesto con la boca como... Massa. Así que es un poco extraño, el ministro de Economía está acá, en aquel momento el jefe, el que tuvo la posibilidad de hacerlo... Fue Massa que no lo hizo. ¿Qué va a ser? La vida es así. Pero el broche de oro se lo ganó la inefable Lilita con esta insólita intervención. Si lo hubiesen querido hacer en joda, no les hubiera salido mejor, doña. Matías Tombolini le tiene que preguntar. Elisa, su pregunta. No sé qué preguntar. Allí lo tiene, bueno, el candidato. Me tilde. Elisa Carrió, Marcelo Ramal, Daniel Filmus, Martín Lustó, Matías Tombolini. Fíjate esto. Mantener los dedos entrelazados indica frustración, aunque también se puede usar para disimular una actitud nerviosa, triste o ansiosa. ¡Barrida! ¿Qué tal, eh? Mira, viste que toda la vida dijeron que el que está muy arriba en las encuestas no debate porque no puede. No. Lilita tan peleadora que fue igual. Que 50 puntos de... Pero te extrañaba pelear un poquito. ¿Viste? Dijo una cosa media complicada, sí, muy complicada. Muy complicada. Que, Maldonado estaba en Chile con un 20%. Es como cuando dice que hay 20% de posibilidad de lluvia. Claro, claro que es 80% que no llueve. Claro, no, lo preocupante es qué pasa con el otro 80%. No, ¿de dónde sacó ese porcentaje? Si ella tiene. Claro, si tiene datos, tendría que ir a declarar. Todo lo que dijo. Sí, sí. Hay todo un país buscándolo. ¿Se puede dar color en el pelo un candidato de izquierda? Y... Sí. Congena. Si tus hijos necesitan un antifebril o un analgésico, elegís lo mejor. Lo conoces hace muchos años. Mejoral para niños con paracetamol. Es un antifebril infantil de probadísima acción y conocida y efectiva. Su riquísimo sabor a fruta y además masticable, con sus comprimidos masticables, hacen que los chicos lo quieran, lo tomen más fácil, ¿no, Marito? Claro, ya sabes, para bajar la fiebre o calmar los dolores de tus hijos, la mejor alternativa es Mejoral para Niños. Mejoral para Niños es una solución segura, rica y efectiva para calmar la fiebre y los dolores de los chicos. Mira, el Colorado Lieberman nunca se queda callado. Siempre te contesta. Para los que dijeron que estaba entre los que primero mataron a la selección y después lo elogiaron en el día de ayer, sí, les contestó, miren. Después de que gran parte del periodismo deportivo, bueno, se diera vuelta como una media ante la clasificación de la selección al Mundial, pasando de la crítica voraz a la algarabía conciliadora, una voz incontrastable del medio se alzó con un paradójico planteo, doña.
Resulta que justamente el colorado Martín Lieberman sostuvo que está en contra de los panqueques. ¿Querés creer? No, pero, aquí estamos al aire. Silencio, que estamos al aire. Me da mucha vergüenza escuchar a la gente hoy, incluso a colegas, ¿no? Que despedazaron al equipo después de Venezuela y Perú y que hoy dicen que es la octava maravilla del mundo. ¡Como vos! ¡Como vos! ¡Como vos! En mi vida creí que nos íbamos a quedar afuera. ¿Por qué habría de poder de visitante con el eliminado Ecuador? Cuando hace 16 años que no gana en la altura de Quito. No. Cuando ni el propio Messi pudo ganar nunca en la altura. ¡Di María! ¡Messi, Messi, 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 Messi! ¡Gol, gol, 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 gol! Esto no quiere decir que yo no pueda manifestar lo que siento y lo que veo. Y lo que siento y lo que veo es lo mismo que veías vos. Sos un farsante. ¿Qué te pasa? Que sos un farsante. ¡Vení, parate de mano! ¡No me mires acá! ¡Vení, la puta que te parió! Son todos veletas ustedes. ¡Te corto, Gil! ¡Vení, vení que te corto! Si todos ustedes decían lo mismo que yo. ¡Dejá de poner publicidad, la puta que te parió! Yo creo que lo de ayer, más que hazaña, era casi una obligación. Con la categoría individual de los futbolistas que tiene seleccionado nacional. Viste cómo somos nosotros. Con uno de los técnicos más calificados y más costosos del planeta. ¿Cómo? Con uno de los técnicos más calificados y más costosos del planeta. Eso es lo que escucho. Es maravilloso. El cambio que hiciste fue un bochorno. Pasarela, renuncia. Fue una vergüenza. Como todo lo que venís haciendo desde que llegaste. Yo quiero ver a San Paolo de Chile, hermano. No te le animás a Messi y sus amigos. Mo. Y siempre, además, siempre, incluso ayer acá, dije, menos mal que tenemos a Messi. Yo no creo. Es un crack, la rompe en todos lados, menos acá. Dije, menos mal que tenemos a Messi. La rompe en todos lados, menos acá. Un fenómeno de tipo. Una vez que haga ya lo que hace acá. Y lo hizo. Vos sabés que sí. ¿Lo hizo? Vos sabés que sí. ¿Lo hizo? Vos sabés que sí. ¿Lo hizo? Vos sabés que sí. Silencio, Martín. Lo hizo. Dale, hoy no podés cambiar tanto tu opinión. Vos no seas veleta. Y hoy somos apenas un puñado los que señalábamos cosas que estaban mal hechas. Las sostengo. Las sostengo. No hay nada peor que ser panqueque. Y yo no lo soy. ¿Sí? ¿Cómo me dan, eh? ¿Cómo? ¿Cómo me dan? Te tratamos. ¿Cómo me dan? Por Dios. Te pusimos panqueque la otra vez porque... Feísimo. Ahora vos también, si querés, me lo podés explicar y yo lo pongo en maldita como descargo. ¡Caselita! Vos habías dicho, yo me peleé con Maradona, me defraudó. ¿Podemos poner lo que acaba de decir? ¿Por qué dejaste de ser amigo de Diego? Porque me traicionó. ¿Te falló? Sí, él y Claudio, los dos. Sí, sí, me fallaron. ¿Económicamente? Sí. ¡Opa! Salí después diciendo, amo a Diego, lo amo. Fíjate esto. Qué lindo verte así, Diego. Qué bien que qué lindo está. Verte así, qué lindo verte así. Qué lindo que sos, Diego. Contundente. ¿La estás pasando bien? Tenemos una sorpresa. Todo salió bien. Decididamente embarcado en una insólita cruzada contra la panquequeada general, este virtual paladín de la coherencia informativa, llamémosle, continuó disparando venenosos dardos a granel. Como si estuviera cegado de poder y ambición, no dudó en ampliar el espectro de su ira contra hinchas, espectadores, jugadores de la selección y la patria en su conjunto. Miren que los que hoy dicen que está todo bien también decían que ustedes jugaban mal, ¿eh? No me acuerdo. Yo los vi, yo los escuché. Digo, todos decíamos lo mismo. Hijo de puta, acahuete. Ahora, si quieren echar la culpa a nosotros de lo que hacían ustedes dentro de la cancha, háganos culpables, no hay problema. Si eso los hace más felices, háganos culpables. Ayer lo único que consiguieron fue lo que debían conseguir, que es la clasificación al Mundial, frente a un equipo clase C como Ecuador. Se está buscando que lo caigan a trompada. Escuchen y aprendan. Lo que no entiendo es como, si piensan eso realmente de la prensa, ¿para qué después salen y rompen el silencio? No entiende nada. ¿Para qué sale Messi y dice, creo que ya está, tenemos que andar juntos de la mano? Pero si lo que realmente sienten ustedes adentro de vestuario es otra cosa. Bueno, pero son estrellas. Nos desprecian. ¡Claro, boludo! Déjense de bromar. Es un país de hipócrita, el hincha de fútbol es lo peor que hay. Ah, bueno. El hincha de fútbol es lo peor que hay. No sigas hablando porque a vos no te salva ni la selección de papa laburando a full. Ese es el hincha de fútbol. Argentino. Yo con ese tipo no discuto. ¡Tome, ciruja, p***!
A ese tipo no le tengo respeto porque no tiene estatura emocional ni intelectual para discutir el fútbol. Era una trampa. Quiero que vayas al Mundial. Quiero que vayas al Mundial. Perdemos plata. Lo logró. Guían al Messi, Ushe y Messi. Miami Musegrag mire caray put puteria. Profundamente decidido a no hacerse cargo de la parte que le toca, Lieberman se la agarró contra los panqueques en una suerte de quijotesca cruzada contra los molinos de viento en pos de despegarse de su propia naturaleza. Y si bien no fue la más lograda de sus iniciativas, conociendo su accionar tranquilamente, mañana puede salir a decir todo lo contrario. Total, con el lisérgico panqueque gate que se mandó, sacó todos los números para ser considerado inimputable, ¿viste? Ah, una vez más me tomo el trabajo de traducir al Colorado porque no lo entiende y acá lo tratan como a la leche. Primero, lo de Maradona ya lo explico. Sí, sí, ya quedó claro. Segundo, prefiero esta explicación a mucho chanta que ayer salió a decir: ah, qué bien que planificó Sampaoli. Ah. ¿Cómo le encontró la vuelta ante un equipo que no era de lo más competitivo? ¿Sí? ¿Por qué no decirlo? Ahora le mostraron esa foto con Vidal. ¿Qué? Se sacó la foto con Ronaldo y Ronaldo salió campeón del mundo. Es verdad. Bueno, sí, pero hizo dos goles, lo han matado por esa foto con el chileno. Lo han matado. ¿Y por qué? Porque dicen Vidal que le trajo... es una figura de qué. No sí, se porque puede dicen que en redes sociales, digo, le trajo mala suerte. No, bueno, ¿qué sos? Una pues es una pavada. Mira, no felicité al querido Titi porque... También vos vas a poder decir, a mí me gambeteó Messi, ¿no? ¿Y cómo? Me tiró dos caños. ¡Oye! ¡Ey! Nos dio bronca. Nosotros, ¿tenías algún datito que podía parar? ¿Por qué fuiste? Porque cuando llegaron, viste, yo tengo onda con claro, Messi. Claro, pero se ve que lo que habían pactado ya hace algunos meses lo iban a cumplir. Después del vestuario, en el vestuario decidieron que... ¿Y por qué no estabas en el vestuario? ¿Te fuiste a tomar algo? No. Me fui, ya terminé la transmisión. Me fui, ¿qué me voy a quedar? A mí me pareció mal que no te hablara en ese momento. Una pequeña frase, no por vos solamente. Un saludo a Argentina, aunque sea un saludo a Argentina. Un saludo a Argentina, está el país mirándolo. Se hace lo que se puede. Yo me fui chocho con lo de Pérez. Sí, hermosa, hermosa. Me encantó lo de Pérez. Hermosa. Esa la hiciste vos. Esa, la hermoso. El único que habló en la cancha fue Pérez. Tal cual. En la cancha. Bueno, Messi. Ah, hablar de cosas. En la cancha, en la cancha, de campo de juego. Fue Enzo Pérez. Y Sampaoli. Que fue cortita la declaración. Pero Sampaoli hablas todo el día. No, pero habló conmigo cuando terminó el partido, no, antes de ir a festejar con los jugadores. No tiene la obligación, Messi. Ninguno tiene obligación. Aunque sea, ¿no? Una manito, mirá. Chao, los que me conocen. ¿Sabés que en ese momento tenía mucha más emoción que la frialdad después de la conferencia de prensa o de la zona mixta? En ese momento que la gente estaba encendida, prendida a fuego porque Argentina se había clasificado. Escucharlo a Messi después de lo que había hecho, vos te imaginás, yo le tiraba, pero era para tirar 800 millones de centros. Sí. Yo grité el tercer gol en la cancha, estaba atrás de ese arco. Te vimos. Lo podía creer, Beto, increíble. Bueno. Entonces, hubiera sido muy lindo que en ese momento Messi. Pero es difícil agarrar. Cuando pone velocidad. Cuando tira primera. Che, ha pedido. Que la altura me hizo daño, Beto. ¿Qué mirá, hiciste? Nos pidieron que pongamos los pies de. Todos los integrantes benditos, así que están todos. Ahí están los Cayos, los Juanetes, los Quisinchados. Uno por uno, los integrantes de Bendita muestran los pies. Ahí es el Instagram mío. Así que bueno, cumplimos. Ahí los ves. Y, a ver. Las cosas algunos que hacemos por vos, pero por día una empanada. Las cosas que nos haces hacer. La gente elige el pie, el mejor pie de Bendita. No, nos critican los pies también. Hay un par de votos, hay un par de empanaditas. El mejor. Hay empanadas. El mejor pie es el de Papito. Una que yo sé le gusta por debajo de la mesa. Hacer esto con el pie. Que no voy a decir quién es. Casi treluquista ya en un ratito. Loco, ¿cómo le...? Bueno, si tenés problemas para dormir y descansar bien, esto es bárbaro. Yo te recomiendo Melatol Plus. Es el primer inductor de sueño de venta libre porque es natural y probadamente funciona. Primer inductor del sueño de venta libre en Argentina. Esto que estás viendo acá. Contame, Marito. Si tuviste un día agitado, vivís acelerado y el estrés no te deja dormir, tu solución es Melatol Plus. La única combinación de melatonina, valeriana y pasiflora y tilo que te brinda tranquilidad para lograr un sueño y un descanso mucho mejor. Probalo, haceme caso. Después de un día a mil, empezá a descansar mucho mejor. Con Melatol Plus, mañana puede ser un gran día.
Me dicen que hay problemas en la casa, ya nos metemos de nuevo. Sigue en crisis el polaco, me dicen. Es hora de despegar, es hora de los días de descuentos. Aprovechar toda la semana unos descuentos increíbles. Que te la voglio dire, mirá lo que te digo. Entrá ya en despegar.com o en tu app Despegar, que seguro la tenés. Encontrá todo para armar tu viaje al mejor precio. El momento de comprar tus vacaciones es ya, ahora, esta noche. Días de descuentos, día de Despegar, Marito. Solo por una semana, solo en Despegar. Despegar.com, viajar es posible. Ese de la casa el polaco. ¡Me jodés! Vamos a ver. Dios, me quiero ir. Esta cama de mierda. Estas cuatro paredes, loco. Me quiero ir. No aguanto más estar acá encerrado. Me quiero ir. Quiero ir a hacer recitales, quiero cantar, quiero irme a ver a mi gente. Me quiero ir de acá. No me retengan más, me quiero ir. Ya lo que sé. ¡Ay, Dios! Oh, quiero ir de acá, me quiero ir, me quiero ir. Polaco. ¿Qué? Me quiero ir, me quiero, quiero estar más acá encerrado. No me retenga más, embarastro, me quiero ir. Polaco. Por favor, se lo solicita en el confesionario. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, pero me quiero ir. Me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero quedar. ¡Alejandra! ¿Cómo estás? Muy bien, polaco. Vine porque me enteré que estabas re angustiado. ¿Qué te pasa? ¿Angustiado yo? Pero no, la estoy pasando genial acá. ¿Cómo voy a estar angustiado? ¿Quién te dijo? Me dijeron eso, que estabas mal, que estabas angustiado, que pataleabas, no sé, extrañabas a alguna chica, a alguna mujer. Y por ahí un poquito a mi vieja, ¿viste? Porque ya hace un rato, una semana no la veo, ¿viste? Y medio como va pidiendo mal nomás. Después, no puedo creer tenerte acá al lado mío, la verdad. Pero tenés que estar fuerte porque afuera... Es un éxito este programa. No te imaginas la cantidad de gente que hay afuera. Y gritan polaco, gritan... Polaco, gritan aguante, polaco, aguante. No lo pueden creer. Y aparte, mira. Igual me lo imaginaba. No puedo creer tenerte acá al lado mío. La verdad bueno, que no puedo creer. Bueno, acá estoy. Estoy acá para hacerte el aguante. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por todo. La verdad es una genia. Gracias, gracias. Bueno, que no decaiga, ¿eh? Espera. ¡Aguante bendita, carajo! Mirá que pero este es un peleta, lo agarra Lieberman, lo mata. Claro. ¿Cómo hace Maglietti para estar en un shopping de Catania? Sí. En una publicidad de Corviño. Sí. En el programa de Leandro Ruth. Sí. Metiéndose en la casa de Gran Hermanastro, todos no sabemos. ¿Cómo hace? Porque es muy buena persona y va donde la llaman. No se cambia la bombacha. Escúchame bien, escúchame bien. Mañana mismo. Busca la diversión y llevarla a tu casa, porque este verano, con piletas de lona Sol de Verano, la famosa pileta del Solcito, un producto premium y argentino para disfrutar con toda la familia, Sol de Verano, tiene que estar en tu casa, como la de Pichu, mirá. Piletas de lona Sol de Verano. Te la vas a perder y después sacas selfie para Facebook con la Sol de Verano atrás. Bueno, un beso a Roxy de Indica también por la camperita de hoy. Roxy, un beso enorme. Salvador Salvucci necesita un corazón, lo necesita con urgencia. Tiene 13 años. Está internado en la Fundación Favaloro desde el viernes 5 de octubre porque sufrió una descompensación debido a su problema cardíaco. Para más información pueden comunicarse con el INCUCAI. Un corazón para el pequeño Salvador. Gracias. Bueno, si necesitas plata, en octubre tenemos tu mejor elección. Corefin te ofrece 8.000 pesos a pagar en 12 cuotas fijas de 999. 12 cuotas de 999 y conseguís 8.000 pesos en el acto. Además, participás del concurso Corefin Paga Tus Cuentas, como muchos ganaron ya otros 4.500 además de la plata que te dan. Corefin.com.ar es tu lugar, encontrá tu sucursal más cercana. Corefin tiene tu solución, mirá. En octubre, elegí bien. Y si necesitas plata, Corefin es tu mejor elección. Llévate 8.000 pesos en 12 cuotas fijas de 999 pesos. Sí, sí, 12 cuotas de 999 pesos. Aprovechá esta promo. Vení a Corefin. Préstamos para vos. ¿Querés tener el color de Maglietti? Bueno, entonces es el momento de... Tinturas 317, la coloración permanente en crema de mayor duración. Tonos únicos, exclusivos para cada mujer. Creemos que la belleza es única, por eso 317 tiene un color para cada estilo de mujer. Elegí 317, libera tu belleza interior y elegí tu color. Mira,
Para hacer bien mi trabajo, mi rostro tiene que adaptarse a diferente tipo de colores y pelucas. Pero cuando se trata de mi cabello, yo elijo 317. Colores perfectos, con más intensidad, 317. Libera tu belleza interior. Y este es el secreto para renovarte cada día, dormir en un colchón Canon, porque solo Canon te brinda confort, te brinda calidad en todos los modelos que tiene. Por eso es nuestro colchón, el colchón de todos los argentinos. Miren. Colchones Canon, colchones Canon, solo con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Nos estamos yendo. Que Dios los bendiga. Gracias por la compañía de cada noche. Lo valoramos mucho. Lo mejor siempre está detrás de cámaras y en el control. Quédense en la pantalla del 9. Gracias. Se termina, se va. Mañana será un nuevo día. Se termina, se va. Se termina, bendita TV. Mañana será un nuevo día, se termina, se va, se termina, se va. Mañana será un nuevo día, se termina, se va, se termina.